Hola, estamos en Tapalpa, Jalisco, México, como a 2 horas de Guadalajara, y hoy organizamos un evento padrísimo con nuestros amigos de Tribu Astronómica y se llama Estrella a las Brasas. Está muy interesante, es un concepto en donde gente que no está muy metida en la astronomía les empezamos a dar alguna probadita de lo que es la astronomía. Y para esto se armaron paquetes en donde la gente pagaba, porque viene un parrillero, hace diferentes cortes de carne, una comida muy rica. Comemos aquí afuera en este lugar muy bonito y después tenemos noche de observación. Miren, para que se den cuenta de qué estamos hablando, tenemos aquí ya nuestro astronauta. Ahí tenemos una pantalla en donde vamos a proyectar más adelante algunos videos interesantes del espacio y demás. Tenemos música ambiental, ahí está el proyector y, como se dan cuenta, es un evento bonito, muy, muy bien montado. Ya están formándose, es un evento como semi-privado. Se están formando ya, aquí hay unas cabañitas, que es en donde nos quedamos. Estamos en medio del bosque. Hay muchos árboles, de hecho está complicado ver el cielo en esta parte de aquí, pero allá arriba hay algunos claros, allá arriba funciona bastante bien, y en esta parte tenemos también algo de vista. Tenemos diferentes tipos de telescopios. Tenemos este telescopio Orión de 12 pulgadas, y de hecho está muy interesante, al rato verán, pero le ponemos a la gente aquí como guías, ¿no? De qué es lo que tienen que ver en la luna, cómo están los telescopios, si es invertido, cómo se ve todo esto, y algo de información. Bueno, aquí tenemos otro telescopio. Hoy queremos ver la luna, queremos ver Júpiter y Saturno, también Venus. Este es uno de 8 pulgadas, más pequeño, de la marca Schumel. Estos son chinos, también son muy buenos. Y aquí también habrá gente. Aquí tenemos unos binoculares 20x80, también Schumel, para también aprovechar y ver la luna. Acá tenemos otro telescopio. Es un telescopio Evostar 100ED de Skywatcher. Todos pues con sus bases muy, muy robustas. Aquí como su buscador, sus oculares. Ya está el sol bajando un poquito. Oscurecerá ya como en una hora. Y aquí tenemos otros binoculares con paralelogramo. Lo bueno de estos es que tú puedes regular la altura. Si estás muy alto, lo puedes poner a esta altura. Si estás más bajito, puedes bajar la altura. Y la inclinación también se puede cambiar. Por ejemplo, si ahí está la luna y la persona está más alta, puedes subirlo y sigue apuntando hacia la luna. Está buenísimo. Estos son de una marca alemana que se llama Overberg. También son muy buenos binoculares. Son 20x65 y están también geniales. Y luego, ya hablando aquí de la comida, pues tenemos aquí es buffet, hay diferentes tipos de carne. ¿Nos pudieras platicar qué tipo de carne de cortes vamos a tener hoy? Vamos a tener este que es vacío. ¿Sí? ¿Ok? Un vacío, es un corte parecido a la rachera. ¿Ok? Y es una picaña. Picaña, súper bien. De arriba hacia la nalga de la vaca. Está súper bien, súper bien. Gracias. Gracias, y aquí ya la gente está formándose para servirse. Está. Y bueno. Y bueno, vamos. Apenas está empezando, ahorita es la hora de la comida. En unas horas empezaremos ya a contar como algunas historias y hacer el evento ya que empiece, que ya que oscurezca, se va a poner interesante. A esa hora no se puede ver tan bien el tema de la cámara, no podemos usar luz muy brillante porque a la gente le encandilamos, pero bueno, grabaremos lo que se pueda y los mantendré al tanto. Nos vemos.
Hola Juan, buenas noches. ¿Nos puedes platicar qué vamos a hacer hoy? Claro que sí. Bueno, aquí en el área de la proyección vamos a tener el simulador de Stellarium y vamos a estar ahí conociendo las constelaciones, ubicándonos bien en el espacio. Y al ratito vamos a poner unos videitos ahí de contenidos que tenemos muy simpáticos donde explicamos la luna y también para que la gente disfrute de esta noche. Súper, gracias. Si se dan cuenta, ya está, pues ya oscureció. La gente ya está en sus posiciones, preparándose para... Esta es la segunda llamada, estamos a 3 minutos de comenzar. Momento especial para subir con los estrellas y constelaciones que nos rodean. Pero antes de eso, vamos a remontarnos y ahora estamos en este mismo lugar, pero 12.000 años atrás. Somos parte de esos antiguos habitantes que encontraron por primera ocasión este hermoso lugar. Y nos damos cuenta que están sucediendo dos cosas. Empieza a hacer frío y además, aquí en la aldea donde habitamos, los animalitos que se acercaban y que capturábamos para comérnoslos, ya no se acercan. Y las fresas silvestres que crecían aquí, afuera de la aldea y que nos comíamos, ya no están. Es más, las plantas se murieron. Empezamos a sentir frío y empezamos a sentir hambre. Algunas tribus salieron a buscar las presas, la proteína, las manadas, pero se perdieron en su camino porque ellos se orientaban con los... Cuando ponemos nuestra vista en el espacio afuera, nos empezamos a dar cuenta que todo se mueve en el cielo, todo menos una estrella, que es la que vamos a buscar. Así, hacia donde todos ustedes están observando, vamos a usar el brazo izquierdo para ponerlo de manera horizontal y taparnos las luminarias y poder encontrar una constelación muy especial. ¿Okay? Todos nos estamos tapando el brazo con el brazo izquierdo en las luminarias. ¿Ya estamos ahí? Esta es la constelación que queremos buscar. ¿La seguimos? Son dos triángulos intermediarios, ¿ven? Empieza la letra M aquí, sube, baja, sube y baja. Aquí más alargado, ¿ya la vemos? Les voy a platicar. Esta constelación se llama Casiopea. Casiopea en la mitología era la reina de Etiopía. No Etiopía, el país moderno del cual todos ustedes han escuchado y algunos han incluso visitado, sino un reino místico y celestial. Casiopea se llama esta constelación. Hacemos una línea recta en su base y luego otra línea recta a grados y nos encontramos con esta estrella de aquí, ¿de acuerdo? Fíjate esto, porque esto, ojalá no lo necesiten, pero alguien le puede salvar la vida. Cuando estás mirando de frente a esta estrella, estás observando exactamente al norte. Esto es más preciso que una aplicación de celular, incluso que una brújula. Vamos a acomodar ahora estos binoculares astronómicos para ver la luna, que está saliendo y se ve espectacular. Sí, ya lo tengo los dos. ¿Quién va a manejar los dos? Yo agarro el granote, es el más pesado. Es un agujerito y se ven como muchos hacia diferentes direcciones, como líneas que salen. Ese fue por el impacto de un meteorito. Bueno, llevamos ya más tiempo con la noche astronómica y estamos ahora viendo la luna. Estamos usando un par de equipos. Estamos usando este telescopio refractor con lentes y esos binoculares astronómicos. Nos encanta porque la luna es de los objetos que más llama la atención. De hecho, si te gusta la astronomía como pues, pura y dura, buscas noches con luna nueva, donde no haya luna, para poder ver espacio profundo, ver galaxias, nebulosas, etc. Pero cuando estás empezando con la astronomía, la gente quiere ver la luna. Nos gusta mucho, entonces escogimos una noche con luna llena para poder ver esto. Y el resto de los equipos, por allá, por ejemplo, este de acá, bueno, acompáñenme. En este telescopio de acá están viendo Saturno, que está por allá arriba. Todavía se ven los anillos. Les mostraré una imagen de cómo se ve Saturno en este momento para que también se den una idea. Y recuerden, somos tribu, hacia allá siguen todavía mostrando algunos videos para niños, etcétera, para que se involucren con la astronomía. Están también con cafecito súper a gusto. Y bueno, la noche va súper bien. Para compartir todo. Acaba
acaba de regresar del Centro Espacial Kennedy, fue invitado por la NASA al lanzamiento de la misión Europa Clipper, y hoy está aquí con nosotros. Por favor, un aplauso para Juan Pablo y para Brenda. Ellos vienen de Astronómica TV y se dedican precisamente a diseñar contenidos para ponerlo en las redes. Y esperamos que esta sea la primera de varias veces que vayamos a coincidir con este tema. Si nos quieren seguir, Tribu Cultura Astronómica, creo que sí estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que veas los videos de Bruno que vamos a compartir más adelante, en donde explicamos astronomía básica a los pequeñines. De una experiencia que me pasó hace poquito, y justamente si ven hacia allá a la derecha, hacia allá ya podemos ver a Júpiter, ya acaba de salir. Van a tener tiempo para verlo en los telescopios, pero les quería platicar un poco de algo que pasó pues hace poquito tiempo. No sé si les ha pasado que de repente se clavan ustedes con algo que les gusta tanto, tanto, que pues el tiempo se pasa volando, ¿no? Y ni se dan cuenta de que se fueron ya horas. Y pues eso me pasa a mí con la astronomía, justamente. Y les quiero contar algo que empezó desde hace cientos de años. De hecho, empezó por el año 1600 con Galileo. Tal vez se acuerdan en la escuela que hablaban de Galileo. Y pues, ¿qué fue lo que hizo Galileo? ¿Por qué es tan famoso? Resulta que hasta entonces se creía que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Desde los griegos eso se pensaba. Y Galileo fue de los primeros en usar el telescopio para ver el cielo. El telescopio no existía, lo empezaron a usar para temas militares, para ver otros barcos y así. A Galileo se le ocurrió voltear a ver el cielo. Y lo que hizo es que volteó a ver a ese puntito de allá, que es Júpiter. Y para su sorpresa, se dio cuenta que había cuatro puntitos que le daban vueltas. Esos puntitos eran lunas. Y fue una idea súper loca porque dijo, ¡ah, caray! Si la Tierra es el centro de todo, entonces esos puntitos, ¿por qué no le dan vueltas a la Tierra? Dice, oye, pues, y veía varios días lo mismo y decía, es que le dan vueltas a Júpiter. Dice, caray, ¿y si la Tierra le da vueltas al Sol también? Y esa idea lo metió en muchísimos problemas con la Iglesia, pero revolucionó después la astronomía, ¿no? Ahora, algo bien interesante, encontró cuatro diferentes lunas. Y las lunas, ya ven que Júpiter es el nombre romano de Zeus, de los griegos, y las lunas de Júpiter tienen nombres de amantes de Zeus en la mitología. Entonces, las lunas son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Europa es en la que nos vamos a enfocar, es una luna de Júpiter. ¿Y por qué es interesante? Bueno, no sé si se acuerdan que en la escuela nos enseñaron, ¿te puedes pasar al siguiente? Nos enseñaron que la vida en la Tierra empezó en el mar. Empezó en el mar, en las profundidades, y empezó como siendo vida microscópica. Para que esa vida existiera, se necesitaba que hubiera minerales, como sal en el mar. Se necesitaba que hubiera calor. En el fondo del mar hay fuentes de calor, como estos volcanes de agua calientita por el centro de la Tierra. Y se necesitaba protección de la radiación del Sol. En este caso, protección de la radiación de Júpiter. Esta luna Europa está cubierta de hielo. Está cubierta de hielo, pero adentro todo nos hace pensar que hay agua líquida y que tiene las mismas condiciones que tenía la Tierra hace muchísimos millones de años. Las condiciones que originaron la vida. Esto no quiere decir que hay vida, de hecho no sabemos, pero va a haber una misión que ya lanzó la NASA justamente para entender si los elementos que estuvieron en la Tierra están realmente presentes en Europa, esta luna de Júpiter. ¿Puedes dar la siguiente? Y la misión se llama Europa Clipper. Clipper, cuando los europeos empezaron la era de la exploración, que llegaron a América, a Australia, a muchos continentes, tenían unos barcotes que tenían tres mástiles, como los que usaron los españoles, que era para viajes muy largos. Y esos barcos con tres mástiles se decía que cortaban las olas, que en inglés clip o clipper es cortador. Estos barcos tan grandes que cortaban las olas. Por eso el nombre de Europa Clipper. Esta nave es como un satélite, tiene muchos paneles solares y tiene el largo de una cancha de básquetbol, más o menos. La mandaron para allá con un montón de cámaras, la mandaron en octubre y la idea es que tarde 5 años en llegar a su destino, en llegar a Europa. Le va a dar varias vueltas, va a tomar un montón de fotos, tiene un montón de cámaras, muchos sensores, para entender el hielo, en qué parte es más delgado, en qué parte es más grueso, de qué materiales hay, en dónde están las grietas, para próximas misiones que va a mandar la NASA. Si en algún lugar del sistema solar hay vida, el lugar más factible es la luna Europa. Bueno, algo de lo que más me gustó es cuando despega el cohete, empieza a hacer unos ruidos, unos estruendos, los propulsores, sientes que te pegan en el pecho,
súper fuerte, como cuando estás en un lugar con música muy fuerte, que lo sientes aquí. Ah, bueno, impactante. Si han visto un eclipse, se siente como algo wow, te sientes como insignificante y se siente increíble. Esto es muy parecido, con la diferencia de que los cohetes los hicieron humanos. Entonces eso está súper loco. Y de hecho les quiero mostrar un videito que tenemos aquí. Y para esto me gustaría que me ayudaran con la cuenta regresiva desde el 10 hasta el 0 para arrancar, ¿les parece? A ver, empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Wow. Listo. Wow. Wow, el sonido sónico, el Sonic Boom está increíble. Bueno, después de eso, los cohetes, esos son los de SpaceX, los que se regresan después. La sacó de órbita y en 5 años va a llegar a Júpiter, pero para llegar hasta allá está bien interesante porque no tiene gasolina suficiente para llegar hasta allá. Lo que hace es que lo van a mandar a Marte, va a pasar cerca de Marte y por la gravedad de Marte lo va a usar como resortera para regresar con más fuerza, va a regresar a la Tierra, va a agarrar otra vez vuelito con la gravedad de la Tierra y de regreso disparado hasta la luna Europa de Júpiter, así ya a darle vueltas. Algo también muy padre es que esta es la primera de 5 misiones. La NASA piensa a largo plazo y esto va como a 30 años. La misión número 1, que es esta, es mandar en esta nave Europa Clipper a que le dé muchas vueltas a Europa, a tomar un montón de fotos, ver por dónde aterrizar, en dónde está más delgado el hielo, de qué material está hecho, etc. La segunda misión, van a mandar como un perrito a control remoto a que esté caminando y busque los mejores lugares para hacer agujeros dentro de Europa y por dónde penetrar el hielo. La tercera va a ser como una especie de oruga que se va a meter por algunas de las grietas o cavernas de la superficie para analizar los canales y demás. La cuarta va a ser un submarino de baja profundidad para ver pues, de qué está compuesto el mar, etc. Y la quinta va a ser un submarino de alta profundidad para llegar casi casi hasta abajo y entender qué está pasando. Lo interesante es que quienes estén ahorita estudiando la primaria, en 30 años van a estar en edad de ser como los astronautas, que serán quienes estarán a cargo de algunas de estas misiones, ¿no? Entonces, si les gusta esta onda y están en primaria, pues aplíquense porque pues, posiblemente ustedes pueden estar por allá. Hola, estamos ahora viendo a Júpiter. De hecho, si notan allá, ese de allá, abajo de la luna, está la luna ahí arriba, ese es Júpiter y también ya, pues, la mayoría del grupo ya vio Júpiter también, se ve muy bonito. Les pondré una imagen también de cómo se ve. Bien, pues se dieron ya una idea de cómo funcionan estas noches de estrellas a las brasas en colaboración de Tribu Astronómica con Astronómica TV. Vamos a pedirle a Cuauhtémoc que nos ayude. Aquí tenemos telescopios. ¿Cómo se vio? Nos fue espectacular, ¿verdad? Espectacular. Cuauhtémoc, ¿algunas palabras para nuestro público? Tuvimos una noche espectacular. El pronóstico tenía 70% de lluvia. No cayó una gota. Los astros literalmente se alinearon. Pero lo más importante de la noche fueron todas las personas que nos acompañaron. Ellos son las verdaderas estrellas que hacen posibles no solo esta noche astronómica, Juan Pablo, sino el programa que hoy inicia de desarrollo para llevar la astronomía a los salones de clase aquí en Tapalpa. Las experiencias astronómicas de Estrellas a las Brasas, gracias a las personas que lo hacen posible, permiten precisamente eso y con eso contribuir al enganche de los alumnos en su proceso educativo en las escuelas. Espero que nos acompañen en la siguiente. Tenemos sorpresas y, como decimos en astronomía, cielos despejados. Bueno, sería todo. Y recuerden, en astronomía, todo lo demás, de más allá.